El Proyecto Asociativo Regional PAR Explora los Lagos del Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación, junto a la Unidad de Extensión Científica de la Universidad Austral de Chile, sede Puerto Montt, presentan Café Científico en tu casa. El PAR Explora los Lagos, junto con la Unidad de Extensión Científica de la Universidad Austral de Chile, sede Puerto Montt, les da la más cordial bienvenida a nuestro Café Científico en tu casa. La historia del café científico se remonta a fines del siglo XX, específicamente al año 1992 en París, Francia, donde en una primera instancia fueron impulsados para discutir y difundir temas relacionados con la filosofía. Posteriormente, se adaptaron para la divulgación científica denominándose café científico. En Chile, se realizan también en ciudades como Coquimbo, Santiago, Concepción, Punta Arenas, entre otras. En Puerto Montt, la UACH lo ha desarrollado desde fines del año 2011 hasta la fecha. El objetivo es crear un espacio ameno para acercar la ciencia a la comunidad de una forma grata y relajada, a través de una breve y atractiva presentación que estimula el debate entre temas científicos y tecnológicos, teniendo la oportunidad de conocer e interactuar con distintos científicos y científicas de distintas áreas de la ciencia. La actual pandemia nos ha impedido encontrarnos físicamente en lugares como bares, restaurantes y cafés, donde regularmente se realizaban este tipo de exposiciones, por lo que hemos decidido llevar esta instancia a la comodidad de sus casas, manteniendo el ambiente cálido y cercano de siempre. Los invitamos a ponerse cómodos y a disfrutar de la charla. Hoy contamos con la destacada presencia de Juan Pablo Rego, Magíster en Estudio del Medio Ambiente, Convención en Ecología y Antropología, profesor, investigador, músico y ecologista. Actualmente es presidente de la ONG Ambientalistas Ecosistemas y consejero de Amigo de los Parques. Es uno de los principales activistas ambientales del país. Ha luchado por los derechos públicos del agua en Chile y contra la construcción de represas y prácticas de desarrollo no democráticas e insostenibles para el país. Fue fundador y coordinador del Grupo de Acción por el Biobío, grupo que organizó una serie de protestas en defensa de las comunidades pehuenches en la región del Biobío y contra los daños medioambientales que produciría la construcción de centrales hidroeléctricas en el río, incluyendo los proyectos Pangue y Ralco. Dicho trabajo le hizo receptor del premio Goldman para el Medio Ambiente en 1997 y el Right Livelihood Award en 1998. Desde el año 2006, concentró sus esfuerzos en defender la zona austral de Chile, siendo vocero y coordinador internacional de Patagonia sin represas. Hoy nos presenta la charla El agua que somos. Un millón de gracias. Qué gusto estar con ustedes, todas y todos. Qué gusto que hayan tantas mujeres en el grupo organizador. Excelente. Y agradezco mucho la invitación y esta oportunidad de conversar en un ambiente relajado, como decía Gabriela, y compartir ideas. Yo creo que esto es lo que hay que hacer en estos días, bastante aciago y complicado, es conversar, compartir ideas, seguir creciendo del corazón y del alma y de la mente. Creo que es la tarea del momento y realmente me impresiona qué es lo que está sucediendo, porque la verdad es que uno no da abasto para seguir la cantidad de conversatorios que hay diariamente. O sea, es impresionante. O sea, hay un proceso aquí de crecimiento, yo siento, como decía, de las mentes y los corazones, súper importante, muy, muy visible, y es más encima global, es internacional. Lo encuentro extraordinario, y algo tiene que ver, por supuesto, que estamos viviendo esta suerte de, no sé cómo decirlo, de gran complicación de nuestras vidas, con tanta cosa que está sucediendo, ¿no? Desde el estallido social, esta famosa pandemia, que entendemos poco al respecto. Fíjense que respecto de la pandemia nomás, me atrevería un segundito a decir algo que tiene todo que ver con la ecología. O sea, yo creo que ustedes lo saben, todas las personas que están participando aquí lo tienen claro, porque hemos de alguna manera degradado nuestro ecosistema interno, muy entre comillas, porque está todo conectado,
Me refiero a nuestro sistema inmunológico, nuestra salud física, nuestra salud mental. Ha habido todo un fenómeno, sobre todo en las grandes ciudades. Y hay, ustedes saben, muchos problemas. Hay hambre, hay desnutrición, hay contaminación, hay de todo, ¿no? Y eso entonces ha disminuido nuestro sistema degradado, nuestro sistema inmunológico. Yo siempre digo, imagínense si los Aonikenk, los Alakalufe, los Yaganes, hubiesen tenido el sistema inmunológico que tenemos nosotros hoy, no habría humanidad, o sea, no habrían sobrevivido. Ellos vivían desnudos en Tierra del Fuego, invierno y verano, y vivían muy bien hasta la llegada, por supuesto, de los europeos. Bueno, y para cerrar esto, no más que era como una pequeña digresión antes de entrar en el tema que nos convoca, pero que digo, está todo totalmente relacionado. Y al mismo tiempo, entonces, hemos degradado, por decirlo así, la biosfera, y por eso el ecosistema externo, insisto en las comillas, porque esto está totalmente entreverado, o sea, son metáforas, son como maneras para hacer análisis. Estas categorías no son reales, ¿no es cierto? Pero hemos degradado la biosfera, hemos intervenido y manipulado los ecosistemas, ¿no es cierto? Lo que llamamos la naturaleza, de una manera brutal en realidad. O sea, y sabemos todos y todas, yo creo, las estadísticas, no sé si es necesario citarlas, porque es un drama, lo que está sucediendo es un drama. 50% de los bosques o más destruidos de todo el planeta, 90% de los grandes peces de los océanos, 50% de los arrecifes de coral. Es realmente dramático, bueno, y lo interesante, y no es curioso en realidad, para mí es lógico, ¿se fijan? Es esta resaca que nos está llegando. Y la naturaleza y los virus y todo esto no tienen juicio y no tienen objetivo. No están buscando nada. O sea, de repente la gente habla de la furia de la naturaleza, de la agresividad de la naturaleza. Cuando ocurrió el aluvión en San Alfonso, en el Cajón del Maipo, este verano, la gente se expresaba así. Y la verdad es que la naturaleza no es cruel, ni es despiadada, ni es agresiva. Los elementos hacen lo que hacen, funcionan como funcionan y punto. Y si más encima nosotros creamos las condiciones, se fijan, para estas tormentas perfectas, que a esta altura son como crónicas ya en el planeta, bueno, con mayor razón vamos a pagar las consecuencias, se fijan, de nuestra ignorancia. Bueno, como decía, la verdad yo he sido activista desde hace más de 30, 33 años quizás, sí, porque empezamos, y ahí conocí de hecho a Gabriela Navarro, con la campaña de defensa del Biobío, que en mi caso personal, yo me fui involucrando en eso desde fines de los 80, cuando yo trabajaba para CODEF, participaba en CODEF, y estábamos en la defensa, la campaña de defensa de las araucarias, que todavía en esa época, al fines de los 80, se seguían cortando, imagínense, por su madera, una cosa de inverosímil. Y bueno, entonces ahí conocí el Alto Biobío, los valles de Icalma y Galletué, y a las comunidades pehuenches. Y había una pugna, un conflicto ahí entre una maderera que quería sacar de sus tierras a las comunidades del Alto Biobío, en su nacimiento, de hecho. Y ahí entonces muchos de nosotros, varios de nosotros, conocimos el Biobío y conocimos la realidad y la existencia de las comunidades pehuenches. En esa época el tema indígena tenía un nivel mucho más bajo. Yo cuando recién empecé a visitar ahí el Alto Biobío, la verdad, y se los confieso cándidamente, no sabía de la existencia de las comunidades pehuenches del Alto Biobío. Y yo siempre he sido, hace mucho tiempo, muy interesado en toda la temática de los pueblos originarios. O sea, yo digo, yo soy ecólogo por lo que aprendí de pueblos originarios, no tengo la menor duda. Pueblos andinos, el pueblo mapuche, pueblos en otros países de América, que experiencias que me han tocado vivir, ¿no es cierto?, en todas las peripecias de nuestras agitadas vidas. Bueno, y entonces, desde entonces, de alguna manera me transformé en un activista defensor de ríos. Y yo les digo al tiro, yo, mi actividad activista a toda honra, a toda honra. Pero, por supuesto, que el activismo es una necesidad, uno lo hace por deber. Porque uno en realidad lo que quiere es construir, proponer, es participar de la creación de un país mejor, etcétera. O sea, ser activista también tiene un lado ingrato, súper ingrato, de la no ha pasado mucha.
No, estaba diciendo que desde entonces, estaba diciendo que el activismo tiene que por beber, porque no queda otra, pero uno no quiere pasar una vida luchando contra, ¿no es cierto? No, uno quiere pasar una vida creando, proponiendo, junto con otras y con otros, construyendo, ¿me entienden? Pero resulta que caímos en una realidad todavía en que algunos seres humanos, es muy curioso esto, y los invito a reflexionar, y las invito a reflexionar, porque es muy curioso que algunos seres humanos tengan que defender ríos de otros seres humanos, y que tengan que defender bosques, y tengan que defender ballenas y especies y humedales. Es una cuestión súper curiosa, es un fenómeno súper extraño, que algunos seres humanos tengan que defender todas estas cosas que nos dan la vida y que son parte de nuestra vida, de otros seres humanos, porque por motivos bastante complejos no tienen problema en degradarlos, incluso, o sea, de hecho, destruirlos. Es que me cuesta a veces decir estas palabras duras, pero hay que decir las cosas como son, se fijan. Bueno, pero digo esto, se fijan, yo a toda honra he sido activista, pero siempre me ha parecido que lo más importante es esto, en el fondo, es el proceso de diálogo, algo así que nosotros llamaríamos como la educación, hoy día se diría educación socioambiental, se fijan, que siempre es un diálogo. O sea, ustedes no se pueden imaginar todo lo que yo he aprendido a lo largo de todos estos últimos años, sobre todo, y décadas en realidad, que me ha tocado estar con miles, a estas alturas, miles de personas y miles de estudiantes, miles, sin duda. Porque yo ya perdí la cuenta de la cantidad de participación en seminario y la cantidad de presentaciones y charlas. Y hemos tenido algunas charlas, fíjense que esto yo lo recalco porque es muy lindo, en que nos hemos quedado, en una ocasión nos quedamos 7 horas por un grupo grande, como de 80 personas, 7 horas conversando, en que yo pasé todos mis PowerPoints, o sea, una especie de recuento de todas las experiencias, la campaña de defensa del Biobío, después la campaña Patagonia sin represa, entre medio la campaña No Alumiza, ¿se acuerdan? Y que una empresa canadiense quería construir una planta reductora de aluminio en el fiordo ahí de Aysén, y querían construir 3 centrales hidroeléctricas de embalse. Entonces, a través de todas estas campañas realmente hemos conversado con mucha gente. Y yo creo que esto es lo, vuelvo a decirlo, esto es lo que hay que hacer. Porque yo soy un convencido total, tengo la convicción absoluta de que la revolución que necesitamos es una revolución cultural. Es una revolución de las mentes. El ser humano es un ser muy curioso, porque al final nos determina el contexto sociocultural. O sea, una persona, si le toca un papá y una mamá amoroso y generoso, versus una persona que le toca un papá abusivo, un papá violador, una madre abusiva, etc., la persona va a ser muy distinta. Si le toca estar, nacer en un país en paz versus un país en guerra, si le toca conocer desde el nacimiento ecosistemas más íntegros versus vivir en espacios súper degradados ecológicamente, etc. Eso va a determinar que una persona sea un ser funcional y amoroso y generoso, etc. O que sea una persona disfuncional que se va torciendo, siento decirlo, y que puede terminar siendo un sociópata, un psicópata, una persona con tendencia súper destructiva. Y eso, ese para mí es un misterio, pero así somos. Entonces, por eso el énfasis en la educación y en vivir en una sociedad armoniosa, una sociedad sabia, porque eso va a determinar el futuro. ¿Se fijan? O sea, yo hoy día pienso en tantos chicos y chicas que nacen en los ambientes de muchas de las naciones y sociedades actuales. Y realmente, qué difícil lograr el equilibrio, qué difícil entender, se fijan, las cosas esenciales. Y ahí yo llego a un punto que para mí es clave. Nosotros acabamos de hacer con Ecosistema un librito que se llama Biosfera, Somos Agua. En que tratamos de alguna manera de hacer entender y de hacer sentir, incluso corazón y vísceras, hasta qué punto estamos hechos de agua y hasta qué punto toda la biosfera entera es una entidad
basada en agua, y es así. O sea, no hay nada que hacer. Un ser humano es 70% agua. Fíjense qué lindo esto, porque es emocionante. Un feto es 90, humano es 95% agua. Miren lo que estoy diciendo. Y flota en agua, y después bebe el agua, y de hecho se alimenta el bebé adentro de la madre de un líquido, que es la sangre, que de hecho es 90% agua. Si ustedes sacan las plaquetas y los glóbulos rojos y los glóbulos blancos, el plasma sanguíneo es agua de mar, es agua salada. Bueno, y después el bebé nace y se alimenta de otro líquido que provee la mamá, en el mejor de los casos, si todo va bien, ¿no es cierto?, de sus pechos, la leche materna. ¿Se fijan? Un bebé es recién nacido de unos meses es 90% agua. Un adulto, como decía, como nosotros, 70% agua. Y fíjense, un anciano puede finalmente terminar siendo 60% agua. Y una anciana, curiosamente, puede llegar a ser 50% agua. Las mujeres se deshidratan más que los hombres. Miren qué interesante. Todo esto lo descubrimos investigando la información para este librito. Pero fíjense, envejecer, y se nota, envejecer es marchitarse, es deshidratarse poco a poco. Y no sacas nada por tomar y tomar agua sin parar. Te vas a tochar nomás de agua. Porque lo que está fallando es todo al final un sistema que le está costando más a los riñones, todo el sistema, todo tu organismo, que le está costando más llevar esa agüita bendita a cada célula y que las células puedan actuar. Pero qué loca que envejecer al final es marchitarse, igual que una planta. Nos marchitamos poco a poco con la edad y por eso la piel se va poniendo seca y arrugada y todo eso. Entonces, somos de agua. Y la biosfera entera, miremos la biosfera en este planeta, visualicemos la biosfera como si estuviéramos mirándola desde un satélite o un poco más bajo, la biosfera entera es en su conjunto 70-80% agua, los organismos me refiero, los organismos. Y están estos océanos inmensos que cubren el 70% de la superficie, ojo, que hay mucho más masa en el planeta que agua. O sea, esto del 70% es que cubre el 70% de la Tierra, pero hay mucho más masa al final que agua en este planeta. Bueno, pero el punto que estoy tratando de hacer es de que a pesar de que somos seres hechos de agua fundamentalmente, no valoramos las aguas. Por lo menos, se fijan, si uno mira, hay mucha gente y muchos pueblos que sí valoran las aguas, ciertamente, y en el pasado también y en el presente también. Pero si uno mira a la humanidad como un todo, globalmente, somos destructores de agua. Y fíjense, somos destructores de aguas, miren la contaminación, que lo que hace es inutilizar las aguas, hacerlas inusables, ¿se fijan? No se pueden ni regar con agua contaminada, no se debiera, y tú no te la puedes beber. Entonces somos destructores de agua. Y somos destructores de los cuerpos de agua, que vuelvo a decirlo, en realidad, es casi todo, es toda la naturaleza entera. Un bosque es un cuerpo de agua, es como un lago, pero transformado en árboles, se fijan, parado, pero es agua hecha bosque, insólito. ¿Y qué hemos hecho con los bosques? Ya lo dije, hemos destruido, se calcula como el 50% de los bosques del planeta, son los cálculos actuales muy acongojantes, se fijan, pero sigo tratando de hacer un punto. ¿Cómo puede ser que participando, de una biosfera entera hecha de agua, y siendo nosotros 70% agua, y nuestros bebés aún más, etcétera, no veamos el valor del agua? Ese para mí, en este momento, es como se ha constituido como el ministerio, mi interrogante principal, y por eso invito de nuevo a todos ustedes, y a todos ustedes, a que reflexionemos sobre esto. ¿Qué nos ha sucedido? ¿Qué produce me cuesta decir esta palabra, porque hay gente que tiene problemas de visión, se fijan, pero se ha generado una ceguera generalizada respecto de cosas esenciales como esta. Y el agua, se fijan, es tan palpable, que es tan extraño, que tenemos que investigar cómo, por
qué, se fijan, dejamos de ver lo esencial. Y con el agua se nota demasiado, por lo que digo, porque somos seres hechos de agua y no estamos cuidando las aguas. Es un hecho, como sociedades no las estamos cuidando. Y fíjense que yo comenzamos este librito diciendo una cosa que a algunos científicos no les gusta, nada. Yo digo casi la primera frase de este libro es: el agua es mágica. Es algo que algunos científicos aborrecen, porque en este como positivismo científico, que no hay misterio, que todo se va a entender, si no lo entendemos lo vamos a entender algún día, y qué sé yo, entonces esto de magiquizar las cosas, e incluso sacralizarlas, para científicos ortodoxos, está cambiando esto, pero muchos científicos, yo me he encontrado esto personalmente, lo encuentran como medio, así que New Age, raro, se fijan, no sé qué, volado, etc. Pero la verdad es que si uno piensa un poquito y empieza a estudiar el agua, yo por lo menos lo encuentro asombroso. Se fija, esta sustancia tan simple, H2O, dos átomos de hidrógeno, el elemento más abundante en la biosfera y en el cosmos entero, y que se supone que es el precursor de todos los otros elementos, dos atomitos de hidrógeno, leve, pequeñísimo, elemental realmente el hidrógeno, y un átomo de oxígeno. Y surge esta sustancia, este compuesto, que más encima decimos que es un compuesto inorgánico. Miren lo que es el lenguaje. ¿Cómo puede ser inorgánico el compuesto que es la matriz de todo lo viviente? Hay mucho que pensar respecto al lenguaje. Nosotros en nuestros libros siempre hacemos eso, de ir hurgando en las palabras, porque las palabras se cargan de connotaciones negativas o positivas, o erróneas incluso, ¿se fijan? Pero esta moleculita, de hecho, el agua es una cualidad emergente de billones de moléculas de agua. Una sola molécula de agua no moja, no disuelve, no sacia la sed, no riega. El agua es una cualidad emergente de billones de moléculas de agua unidas. Y el agua, entonces, tiene un montón de características físicas y químicas muy peculiares, que los científicos dicen que, por lo tanto, el agua es anómala, ¿se fijan? Muchas cualidades que no podemos, bueno, la cohesión, la adhesión, el hecho de que se expande con el frío. Saben que hay 6 elementos solamente en esta biosfera que le sucede eso, porque la mayoría de los elementos se contraen con el frío, se expanden con el calor. El agua, bajando los 0 grados, de hecho desde los 4 grados, empieza a expandirse. Y lo interesante de esto es que todas las cualidades, o como quieran decirlo ustedes, o características físico-químicas del agua, son exactamente lo que le permite al agua ser la matriz de lo viviente. Cuando se combinan, fíjese, ¿cómo llega el agua a la punta de la última hojita de un alerce de 60, 70 metros de alto? No sé si lo han pensado. Entonces, lo que se está combinando ahí es esta fuerza que llamamos de la adhesión que tienen las moléculas de agua, de pegarse unas con otras, y la característica o la cualidad de la cohesión. Entonces, los árboles adentro tienen un chupón hacia arriba por la respiración, ¿no es cierto?, y por la evapotranspiración, el movimiento del agua desde las raíces a través del árbol, a través de las hojas, hacia la atmósfera, porque los árboles además son creadores de nubes, y aquí vamos con el agua, y vamos con el ciclo hidrológico, ¿se fijan? Pero, y fíjense, yo incluso me he hecho una pregunta. El agua llegó al planeta, no se sabe cuándo, fíjense lo que estoy diciendo. Hay 3 teorías, pero no sabemos a ciencia cierta cómo llegó el agua a este planeta. Se supone que hay gente que piensa que granizó millones de años sin parar, otros piensan que cayeron asteroides de hielo sobre el planeta, por lo tanto el origen del agua es cósmico, todo es cósmico de hecho, y ahora están pensando de que había suficiente hidrógeno y oxígeno en las condritas, estos sedimentos, estas piedras, estos sedimentos, para que se fuera generando
al final moléculas de agua, aunque no se entiende cómo se produjo eso. O sea, imagínense, creemos que sabemos tanto, la ciencia es omnipotente aparentemente, no sabemos cómo llegó el agua a este planeta todavía. Qué lindo, a mí me encanta, estos misterios me fascinan porque dan el espacio para seguir y seguir buscando, explorando, reflexionando, etc. Pero el punto es este, lo que sí se sabe, que el agua estuvo en este planeta mucho antes del origen de la vida. Miren lo que les voy a decir. Entonces, es que el agua venía preparada con todas estas características súper extrañas, súper especiales, para ser en el futuro la matriz de la vida. Ahora, un hijo mío muy cabezón me dijo, da vuelta la cosa y puedes decir que la vida toda se desarrolló en torno a esas cualidades y capacidades que tiene la molécula del agua. Y me dejó ahí medio marcando ocupado. Bueno, pero se fijan entonces, esta sustancia, y por eso yo digo, es una sustancia mágica. En estos tiempos en que los chicos, bueno, está pasando un poco de moda, pero leen, ¿cierto?, Harry Potter y Eragon y el Señor de los Anillos y qué sé yo, y las varitas mágicas, qué sé yo. Y yo de repente estoy en San Alfonso, en mi casa, estoy regando mi jardincito, y yo digo, miren, aquí tengo una cosa que llamamos llave, una llave, que con todo un sistema, de hecho en San Alfonso el agua es subterránea, se extrae de pozos profundos, y el proyecto Alto Maipo está poniendo en riesgo, de hecho, las napas freáticas las está destrozando. Bueno, y uno está acostumbrado a que haya esa llavecita ahí maravillosa, y uno abre esta llave y sale un chorro de agüita transparente, preciosa, de subterránea, me decimos, agua subterránea. Y tú agarras una manguera, que es una cosa hecha de un petroquímico, de un derivado del petróleo, y te paseas por tu jardín regando. ¿Y qué es lo que pasa? Surge un mundo. O sea, uno tira esta sustancia transparente, incolora, inodora, y sale un mundo, brota un mundo, brota un universo. Brotan plantas, insectos, mariposas, gusanitos, tijeretas, se llena de pájaros, solo por tirar este líquido. ¿Qué es lo que es un líquido? Además, todo eso, si uno se pone a pensar y deconstruir, se fijan, estas palabras que uno da como toma por descontado, las cosas se ponen bastante más complejas. Y fíjense, volviendo a la estructura del agua, si uno estudia científicamente el agua, uno descubre que al final es una red tridimensional de tetraedros engarzados electrónicamente. Pero miren lo que estoy diciendo. Una red tridimensional de tetraedros bipolares, engarzados electrónicamente. Al final, todo es electrónico. Porque el agua, ¿no es cierto? El oxígeno es negativo, los dos hidrógenos son positivos. Y la naturaleza, el cosmos, la divinidad, se las arregló para que la molécula está diseñada de tal manera de que los dos polos positivos del hidrógeno están para un lado, por decirlo así, y el polo negativo del oxígeno está para el otro lado. Entonces puede establecer una cantidad que tampoco se sabe a ciencia cierta, de entre 3 a 4 enlaces con otras moléculas de agua y, por supuesto, con otras moléculas de otros elementos, ¿ya? El agua, de hecho, es el solvente universal, ¿no es cierto? Pero miren esta cuestión perceptual. La realidad física, química, es esa. El agua es una red tridimensional de tetraedros bipolares engarzados electrónicamente. Metemos la mano en esa red y nosotros tocamos agua, y esa agua nos moja los dedos, la podemos recoger en nuestra mano y podemos lavarnos la cara. Aquí tenemos una ilustración en este libro muy linda de una artista, Josefina Carballo, de una persona lavándose la cara con el agüita de un estero. Mira. Y la verdad es que estos son actos cotidianos, ¿no es cierto? Como casi como pedestres, así, si es que los tomamos así.
Pero si tomamos conciencia de lo que está sucediendo realmente, por eso yo digo esto de la magia, lo asombroso, lo milagroso de todo lo que estamos experimentando en esta biosfera, a uno le empieza a cambiar su manera de moverse, su manera de ver, su manera de sentirse, ¿fijan? Porque además, eso que yo digo de esto de meter el agua, la mano en el agua y experimentarla como este líquido, ¿se fijan? ¿Tienes con fuera acá abajo? Sí. Es un fenómeno, de nuevo, extraordinario. Y fíjense una cosa. ¿Qué es lo que somos nosotros? Estrictamente hablando. Estoy hablando como científico, ¿no? Yo no me pongo el título de científico, ¿eh? Pero he estudiado, sí, tengo como 10 años de estudio universitario en Los Lomos, pero bueno. Pero al final, la mirada, se fijan, se va como enriqueciendo y se va complejizando, porque ¿qué es lo que somos, estrictamente hablando? Somos una galaxia danzante de moléculas y átomos. Y eso somos. Suena metafórico, suena poético. Somos una galaxia danzante de átomos y moléculas. Y lo increíble es que esa galaxia se mantenga en esta forma 10, 20, 30, 40, según la suerte, la vida, las enfermedades, qué sé yo, se mantenga décadas entera esta galaxia, porque somos una galaxia danzante de átomos y moléculas. Y esa interacción de esta galaxia danzante, se fijan, con muchas cosas y muchos elementos, pero con esta agua, es extraordinaria, como la interfase de nuestros dedos, que es parte de esta galaxia danzante de átomos y moléculas, como la interfase de nuestros dedos, nuestra piel, nuestros nervios, que van hasta el cerebro, interpretan, perciben esa red tridimensional de tetraedros bipolares engarzados electrónicamente como ese líquido. Y ese líquido además lo tomamos, lo bebemos. Fíjense que nosotros, esto es promedio, en realidad tomamos, ingerimos al día, cuando podemos, como 2,5 litros de agua. Promedio, muy promedio, porque depende del clima, estás haciendo ejercicio, si estás sudando más o menos, pero promedio, en condiciones normales, bebemos al día 2,5 litros. Y ojo, esto es muy importante, botamos también, más o menos, 2,5 litros de líquido. Fíjense, de agua. Este es el bucle, es como el ciclo hidrológico a nivel individual, porque está el ciclo hidrológico, ¿no es cierto?, del agua, como que se mueve por la atmósfera, el ciclo hidrológico grande, después el ciclo hidrológico menor, entre comillas, del agua que fluye por los continentes, pero dentro de todo eso está nuestro ciclo hidrológico. Y esto es súper potente, hay que saberlo. Fíjense, porque si nosotros dejamos de tomar agua, vamos a seguir botando, sin embargo, los 2,5 litros igual. El sistema excretor va a seguir tratando de eliminar los 2,5 litros. Por lo tanto, es muy fácil deshidratarse. Y yo creo que lo sabemos muy bien. Y vuelvo a decirlo, deshidratarse es marchitarse, es envejecer y es también morir. Una persona que no, en el desierto de Atacama, que no tiene una gota de agua, va a morir bastante rápido, se fijan, deshidratado. Y no va a ser agradable esa transición. Bueno, y de hecho, en el desierto de Atacama, tú no te mueres deshidratado cuando pierdes tus 5 o 6 litros de agua, ¿no es cierto?, que hay adentro del cuerpo. Tú no te mueres cuando pierdes todo el agua. Te mueres cuando pierdes una cierta cantidad, como el 10% del peso corporal, tú ya estás en peligro. Con 20, que el 20, el 10% del peso corporal, del cual 70% es agua. Con 20% tu muerte es segura. Con 10% ya estás peligrando. Bueno, entonces, nada más, que esto lo estoy usando, se fijan, para varias cosas. Pero una que a mí me importa mucho recalcar y que podemos reflexionar sobre eso, es el tema de que no hemos valorado este elemento esencial, absolutamente esencial, que constituye la vida en forma totalmente fantástica. Una medusa puede ser, de hecho, 99,5% agua. ¿Sabían eso? Las aguas vivas, como les dicen algunos,
pueden ser 99 a 99,5% agua. Por eso le dicen aguas vivas. Y sin embargo tiene forma, tiene estructura hidrostática, tiene órganos, se mueve, se desplaza, y es pura agua. Es agua viva en movimiento, e incluso tiene, puede dispararte unos dardos, algunas medusas son eléctricas y tienen veneno, son pura agua. Pero ojo, porque nosotros también somos pura agua. Pero vuelvo al fenómeno este, que para mí es la interrogante del momento, ¿se fijan? De que por qué entonces hemos dejado de ver lo esencial. Y en ese sentido, ¿se fijan? Esta ceguera en particular. En particular, con las aguas, con los humedales, con los ríos, con las cuencas, que al final son un sistema hídrico, esférico, multidimensional, con las desembocaduras de los ríos, los estuarios, todo esto que la humanidad últimamente está haciendo pedazos, ¿se fijan? Yo creo que realmente tenemos que tratar de entender qué es lo que se interpone entre nosotros y esa realidad tan, perdonen la redundancia, tan real, ¿se fijan? ¿Qué es eso que nos impide ver lo esencial? Y hay una lista de cositas que uno podría decir como que son las directrices operacionales de la biosfera que el ser humano no puede seguir ignorando. La dependencia total de toda la biosfera del sol, la dependencia total de toda la biosfera de los organismos fotosintéticos, lo que llamamos organismos fotosintéticos, las plantas y el fotoplancton de los océanos, es la única vía de ingreso de la energía solar, del Inti Taitacho, es la única vía de ingreso al macro ecosistema biosfera, son los organismos fotosintéticos. Y vuelvo a decirlo, ¿qué hemos hecho con los bosques? ¿Qué hemos hecho con los océanos? Destruir, destruir, degradar, contaminar, ¿se fijan? Empobrecer, empobrecer, ¿se fijan? Entonces, ese fenómeno yo creo que tenemos que realmente indagar, indagar. ¿Por qué? ¿Por qué tenemos este velo? ¿Por qué un presidente de la República puede decir en su discurso de mayo que no podemos seguir desperdiciando el agua de los ríos en el mar? O sea, esa ignorancia, una frase que repiten además senadores y diputados de todos los partidos políticos, una cosa insólita, que el agua de los ríos se pierde en el mar. Para mí, se fijan, esa es una de las inquietudes principales, porque siento que si no resolvemos eso, vamos a seguir yendo en mal camino, porque estamos en mal camino, a pesar de todo lo maravilloso que también está pasando en todo el planeta Tierra con la humanidad, porque hay un despertar impresionante, lo vuelvo a decir. Pero ahí está como el nudo, yo siento. Y en esa misma línea, para terminar, para que ver si hay preguntas y todo, también nosotros hace 3 años y medio fundamos con muchos amigos, de hecho de todo el territorio de Chile, una red por los ríos libres, ya 3 años y medio más o menos ya. Y en ese ha sido un proceso alucinante, que nos hemos ido uniendo y enredando con activistas, defensores de ríos y de cuenca de todo el país entero. Pero nos dimos cuenta de que la visión de cuenca no estaba en la mente y en las retinas de todos los activistas y todos los defensores de ríos. Y entonces nos pusimos a trabajar en el concepto, hicimos un PowerPoint, imagínense qué burdo, y un documentito chiquitito, y como reguero de pólvora, rápidamente todos empezamos a profundizar nuestra mirada de cuenca, ¿ya? Y desgraciadamente, siento decirle, el estado de las cuencas y de los ríos en Chile es lamentable. Perdonen las malas noticias, pero tenemos que ser lúcidos. No hay otra forma de revertir esto que sabiendo exactamente dónde estamos parados. Y la verdad es que las cuencas y los ríos, desde Arica hasta bien al sur de Chile, yo diría región de los lagos, de los ríos y las cuencas de Chile, en el resto del territorio están chiquillos y chiquillas, gente de todas las edades, están agonizando, están moribundos. El Loa, el Aconcagua, el mismo Maipo, el Biobío, Maule, Ñuble, los motivos son múltiples, ustedes saben, extracciones para agroindustria, contaminación, extracción de áridos, o sea, las agresiones son múltiples. Bueno, entonces nos lanzamos en hacer un diagnóstico de la cuenca del Maipo como una especie de ejemplo, y estamos a punto de también publicar un estudio similar de la cuenca del Loa. Y las conclusiones podemos conversarlas en otro momento en profundidad,
Pero las conclusiones son, se fija uno, que la cuenca está en muy mal estado, la del Maipo, en muy mal estado. Intervenía en forma, ay, que no sé cómo ya expresarlo, no quiero tirar más calificativos, pero intervenía entera, desde la cordillera hasta la mar, entera. Lo que llamamos las tres secciones llenas de agresiones. Y quizá una de las agresiones más feroces son las miles, decenas de miles de hectáreas cubiertas de cemento por la ciudad del Gran Santiago, ¿se fijan? Pero están las hidroeléctricas de nuevo, la extracción de áridos, la minería, la contaminación. Bueno, entonces, ¿se fijan? Estos libros, este libro, este estudio, que nos tomó 2 años, y que yo invito a los activistas de otras cuencas a hacer radiografías también similares, y les digo, no se necesitan barriles de dinero para nada. Aquí hay que tener ganas, convicción, aliarse con otros profesionales y ponerse a trabajar. Nos demoramos nosotros 2 años y somos un equipito chiquitito, muy pequeñito, como al final participaron 4 o 5 personas en hacer este estudio. Y 2 años de trabajo, eso sí. Entonces, ¿qué pasa? Estos libros no son, no se hacen estos estudios, no los hacemos nosotros para sufrir, ni por masoquismo. Estamos haciendo algo que no está haciendo nadie, que no está haciendo el Estado de Chile, que no están haciendo los gobiernos, que no están haciendo los servicios públicos, ni las universidades, siento decírselo, ¿se fijan? Ni para qué decir el sector privado. Y cuando nosotros nos metimos a hacer esta investigación del Maipo, una de las cosas que nos sorprendió fue la dispersión de la información, el desorden de la información, la contradicción de las cifras entre un documento de la Universidad de Chile, un documento de la CONAF, un documento de la Dirección General de Agua, etc. Cifras dispares, distintas, contradictorias. Miren qué loco, ¿cómo puede ser en el siglo XXI que no tengamos la línea de base, pero exhaustiva, de nuestras 101 cuencas principales? Que no conozcamos lo que hay en nuestro territorio y que sea un grupo de la sociedad civil, como se dice, se pone en serio a investigar esto, que nos cueste tanto encontrar información consolidada, fidedigna, sistematizada. Es extraordinario. Fíjense que yo, con un poquito de paranoia quizá, he llegado a pensar que hay algo deliberado, que va más allá de la dejación, se fijan, que va más allá de la ignorancia, por decirlo así, sino que realmente como que el sistema no quisiera que conociéramos a cabalidad nuestro territorio, y menos aún los daños que les hemos infligido a nuestras cuencas y nuestros ríos. Algo pasa, se fijan, porque para muchas empresas y corporaciones, y siento decir estas cosas de nuevo, pero no queda otra, se fijan, si conocemos muy bien el territorio y conocemos muy bien los pasivos ambientales que ya hay en esa cuenca y en ese río, qué sé yo, eso llevaría, supongo, a detener más intervenciones y llevaría incluso a limitar intervenciones que ya existen y debiera llevar a procesos de regeneración ecosistémica y de restauración ecosistémica y de reforestación. Fíjense, hay como intereses creados. ¿Por qué en Chile todavía no hay una ley de protección de glaciares? ¿Por qué no hay leyes que te permitan proteger un río? No hay leyes. Está la reserva de caudales, hay unos mecanismos, el derecho real de conservación, cosas incipientes que están ocurriendo. Pero en este momento, de hecho, con GEUTE Conservación Sur, una organización sureña, y Fundación Terra y International Rivers, estamos luchando por acuñar una ley que a futuro, imagínense, permita proteger al menos tramos de río. Porque soñar que protegemos un río entero, wow, qué sueño, ¿no? Ojalá pudiéramos llegar a eso. Y la verdad es que hoy día, se fijan, tenemos que ir más lejos. O sea, la necesidad imperiosa hoy día es restaurar. Restaurar ecosistemas, restaurar cuencas, reforestar con nativos. Y el desafío es magno, sí, es magno. Miren cómo estamos en el centro de Chile. Mega sequía que ahora ya se habla de proceso de desertificación. Entonces, ¿cómo tú restauras si está lloviendo cada vez menos? Hay un descenso de la pluviometría en la zona central que algunos calculan en 40%, dependiendo de la región, porque hay microclima, hay situaciones regionales y qué sé yo. Pero en general es un desplome de la pluviometría y por lo tanto la hidrología, etc. O sea, wow, va a ser un desafío grande restaurar y reforestar con nativos
si no hay lluvia, ponte tú, ¿te fijas? Entonces, son cosas que nosotros estamos pensando en la cuenca del Maipo intensamente. Y este país necesita, y estoy hablando con científicos aquí, con estudiantes de todo tipo de disciplinas, supongo, ¿no es cierto? Este país necesita ordenamiento territorial, ¿no existe? Imagínense, no hay un ordenamiento del territorio donde vivimos, es siglo XXI, extraordinario. No hay planes integrados de manejo de cuencas hidrográficas, extraordinario. Han habido intentos, vuelvo a decir, por eso es curioso esto, y esos intentos todos ¡pum! Se han apagado, por motivos misteriosos. Los dos gobiernos de Bachelet trataron ahí de hacer unos intentos de crear planes integrados con cuencas piloto y todo, ¡pum! Se apagan los intentos. Por eso yo digo, hay algo como que está antagonizando estas iniciativas, ¿se fijan? Bueno, y ahí están los jóvenes, las jóvenes y los jóvenes, ustedes, como hay muchos jóvenes participando hoy día en esta conversación, y ustedes ahí tienen este desafío enorme, pero por un lado yo digo majestuoso, porque revertir esto y deconstruir este mundo, estas sociedades disfuncionales, se puede absolutamente, y yo encuentro que es un desafío fantástico, a eso me refiero, ponernos a trabajar, ya lo estamos haciendo, ya lo están haciendo, ya lo estamos haciendo, pero ponerle aún más brío, más potencia, más responsabilidad, estudio, trabajo, ¿se fijan? Para ir deconstruyendo toda esta problemática, ¿se fijan? Y ir cambiando, y ahí está el tema de la Constitución, el cambio de la Constitución, que sin duda va para allá, espero. Pero a mí me preocupa mucho, eso sí, que una cosa es cambiar la Constitución y otra cosa es cambiar el sistema económico de Chile, que se llama ahora, la gente lo llama extractivismo neocolonial, está bastante bien puesto el nombre, digamos, porque ese sistema económico está basado en mucha propiedad privada, que hasta el momento es sagrada, ¿no es cierto? Por la Constitución del 80 y el Código de Agua del 81, la Ley Eléctrica del 82 y el Código de Minero del 83. O sea, ahí tenemos que poner un ojo, todos los candidatos y candidatas a constituyentes, de que tenemos que entender dónde están las anclas de este modelo de antidesarrollo, dónde están, cómo el entramado constitucional y legal que tenemos empodera este extractivismo, este sistema económico que es totalmente insustentable. Y en ese esquema, yo soy consejero de Amigos de los Parques, veo ahí la necesidad imperiosa en este momento de proteger áreas, las que se puedan, se fijan, donde hayan ecosistemas en mejor estado, etc. Me encuentro que es algo, en el cajón del Maipo hay iniciativa, queremos parque, para declarar parque nacional, 142.000 hectáreas que están en manos del fisco y de los militares, de hecho, y me parece que esto es de una urgencia máxima, y no solamente por conservar, se fijan, lo que hay en el río Olivares y en la cuenca del río Olivares y Colorado, sino también para que la gente pueda visitar la naturaleza más prístina, en mejor estado, y recordar cómo es eso, cómo suena, cómo se huele, cómo se respira, se fijan, la naturaleza menos manipulada, se fijan, pero en el futuro, yo lo que yo sueño, y no sé si me va a tocar, es que vivamos en sociedades en que los parques no son necesarios, y las ONGs tampoco, de hecho, y las organizaciones de la sociedad civil tampoco, porque sean sociedades que aprenden a vivir poniendo primero a la naturaleza. La naturaleza primero, y esto yo lo digo no por ecología profunda y no sé qué, porque resulta que ¿de dónde viene el aire? ¿De dónde viene el agua? ¿De dónde vienen los alimentos? ¿Qué es lo que puede volver a regular el clima? ¿Qué es lo que puede volver a regular el pH y la salinidad de los mares y océanos? ¿Qué es lo único que en realidad da calidad de vida? ¿Y cuál es la respuesta? Naturaleza, 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 naturaleza. Entonces, por eso yo digo, súper pragmáticamente, hay que poner en la Constitución la naturaleza está primero. Y para cerrar, con el agua. Si uno dice, la naturaleza está primero, tú estás diciendo, las aguas están primero. Porque toda la naturaleza es agua, ya lo dije. ¿Se fijan? Entonces, uno de los principios orientadores de las sociedades humanas debiera ser
el cuidado de las aguas, de los cuerpos de agua y de las fuentes de agua. Pensemos en los glaciares también, en las cabeceras de las cuencas. Las cabeceras de las cuencas deberían ser y son sagradas, literalmente. Toda el agua de una cuenca proviene de la cabecera de la cuenca. Miren, y estas cosas, ¿dónde están? En nuestro sistema, en nuestras leyes, incluso en nuestro imaginario. ¿Se fijan? Entonces, la naturaleza está primero, hay que instalarla ahí, súper pragmático, por lo tanto, las aguas están primero, hay que cultivar los organismos fotosintéticos, hay que reverenciar al solcito, al Inti Taitachu, todos los días, porque es portentoso que nos da la luz y el calor. Hay que cambiar de actitud, y yo creo, realmente, y ser mucho más ceremoniosos, respetuosos y cuidadosos con esta biosfera que en realidad es nuestro propio cuerpo extendido. Cuando tenemos respeto por la biosfera, nos estamos respetando a nosotros. Cuando nos respetamos a nosotros, estamos respetando la biosfera, porque somos absolutamente nosotros. Muchas gracias, Juan Pablo. De verdad, muchísimas gracias. Estamos muy contentos de haber podido conversar y tenerte acá en este espacio. Yo en lo particular, muy feliz, creo que dentro de todo lo que nos has comentado y lo importante de las cosas que has podido compartir, siempre hay una luz de esperanza. Creo que esta misma instancia, que hoy día estemos más de 115 personas conectados, de alguna manera gracias a la crisis, ¿no?, sanitaria, que ha permitido que nos reunamos en estos formatos online desde territorios muy lejanos también, pero son en el fondo más de 100 personas que están interesadas en estas temáticas, y ahí hay una luz de esperanza también. Y también cuando uno reflexiona sobre la historia, a propósito de lo que comentaste al principio, les quiero contar una incidencia. El año 92, para la Cumbre de Río, que todos seguramente conocen, en Chile se generaron parlamentos escolares, y los centros de alumnos de enseñanza media de esa época participaron de estos parlamentos y de alguna manera redactaron una carta que se entregó a los parlamentarios de esa época para que llevaran a la Cumbre de Río. Ahí me tocó participar, de hecho tuvimos un encuentro acá en Valdivia, fue cuando yo conocí el sur de este país, y efectivamente a raíz de esos encuentros y de esos parlamentos escolares, una de las muchas cosas que seguramente se generan es una agrupación que dependía en esa época del Instituto de Ecología Política, que se llama Generación Alternativa, que es justamente una de las agrupaciones que trabajaron junto con el Grupo de Acción por el Biobío en esa época, desde el año 92, que nos conocemos con Pablo allá en el Alto Biobío. Y son esas circunstancias, como la de hoy día, las que siento que finalmente hacen que nos conectemos por una u otra razón con los territorios y con las personas. Así que vuelvo a agradecer a todos y a todas los que han participado hoy día, y dejo con ustedes a Rocío Vice, ella es integrante del equipo del Para Explora los Lagos, quien va a ser de reportera, va a leer, va a tratar de resumir los muchos comentarios y preguntas que han ido escribiendo ustedes en el chat. Les recordamos que si pueden mantener por mientras apagaditos los micrófonos para escuchar bien al expositor. Les recordamos también que esta instancia está siendo grabada, vamos a hacer una edición posiblemente para poder transmitirla a través del el canal Vértice, así que por cualquier cosa, si alguien no quiere aparecer, para que apague su video. Y les recordamos lo último, y le vamos a pedir a Claudia que ponga el link desde ya, que puedan ir contestando una encuesta que para nosotros es súper importante, que es una encuesta en el fondo de evaluación de la actividad para que podamos retroalimentar y mejorar cada vez más estos ciclos. Ahora sí, Rocío, muchas gracias. Bueno, gracias por la exposición, Juan Pablo, y hay un montón de preguntas. Se dio al inicio de la charla un diálogo ahí en el chat, un poco focalizando el tema a la definición del agua, y quería resaltar ahí una conversación que se dio entre Roberto y Ana. Roberto plantea que el agua es más que H2O, es jugo de cometas. Después Ana dice, el agua es el hijo de los árboles, ellos son los productores de agua. Y finalmente una frase cortita que apuntó Roberto, dice, la vida es el cuarto estado físico del agua. Lo encontré extraordinario, hermoso. Bueno, hay algunas preguntas relacionadas con la conservación.
y hay otras más que tienen que ver con la situación, digamos, actual en la que estamos a nivel país y después regional. Por ejemplo, ¿cuál es Pilar Honorato? Te pregunta cuál es la opción de abastecimiento de la misma, desde la misma humanidad depredadora, si no hacemos embalses, si no desalinizamos el agua. ¿Cuál es la propuesta para abastecer de agua potable o agua de riego, por ejemplo, para esas cuencas que están en mal estado a nivel nacional? Sabemos la historia de Petorca, que ya lleva una crisis en estado de urgencia, digamos, más de una década, ¿no? Por ejemplo. Yo creo que ustedes adivinan lo que voy a contestar a esa pregunta. O sea, mi convicción, y aquí yo lo único que puedo darles, se fijan, es pasarles, son experiencias, y sí he estudiado harto, pero nadie tiene la verdad absoluta. Entonces yo digo humildemente, mi convicción es que hay que desintervenir. Alguien hablaba ahí que tenemos que dejar la sociedad de consumo, o sea, tenemos que dejar atrás el capitalismo salvaje. Porque ustedes piensan aquí en este planeta la cantidad de cosas que se están haciendo por razones totalmente superfluas, frívolas. Esto de acumular fortunas de decenas de miles de millones de dólares, que pareciera que fuera una gracia. Y resulta de que el dinero, se fijan, tiene un costo termodinámico y tiene un costo, es sangre, sudor y lágrimas, tiene un costo social fenomenal y tiene un costo ecológico fenomenal. Entonces, no es gracioso que algunos personajes por ahí acumulen estas fortunas gigantescas. Es inmoral, es inmoral, se fijan. Y si uno empezara a ver, vuelvo a decirlo, todo lo superfluo que está produciendo la humanidad. Mire, un dato nomás, la guerra. La guerra. Yo estaba investigando la presencia de 3 compañías mineras europeas en Chile que están causando estragos sociales y ambientales. Glencore, Anglo American, es una de ellas que está metida aquí en la cuenca, subcuenca del Mapocho, que es parte de la cuenca del Maipo, y Río Tinto. Entonces, estas mineras nos llenan de hoyos, nos llenan de tranques de relave, nos llenan de algún tipo de fuente de energía, particularmente hasta ahora termoeléctrica, incluso quemando carbón, y ojo con las desaladoras, porque son súper intensivas en el uso de la electricidad y generan unas salmueras, que hasta el momento, salvo que tú generes desaladoras con ciclo totalmente circular, redondo, digamos, tiran las salmueras de vuelta a la mar. Y también las termoeléctricas tiran el agua con la que enfrían las turbinas a la mar de vuelta, por eso las ponen en la costa, y todo eso perturba los ecosistemas costeros, perturba los ecosistemas marinos y oceánicos. Resulta que estas empresas mineras, con las cuales tenemos que asociar todo lo que he mencionado y más, porque las líneas de transmisión desde estas termoeléctricas hacia las faenas mineras y la contaminación, el caso del Loa es realmente terrorífico. Y bueno, todas las zonas de sacrificio al final tienen que ver con qué, con la minería. Detrás está la minería, las termoeléctricas en Puchuncaví, Ventana, Huasco, Mejillones, Tocopilla. O sea, es la minería la que consume la mayor parte de electricidad en este país, se fijan. Pero más encima, estas empresas mineras europea, y esto lo digo a mi propio riesgo, no hay nada que hacer. ¿Ustedes saben lo que hacen con nuestros metales? Abastecen la industria bélica europea. Industrias mineras europeas escarbando nuestros territorios de todo el tercer mundo para abastecer de metales la industria bélica europea. Y entre medio se hacen multimillonarias. Una de estas empresas puede hacer al año billones americanos, miles de millones de dólares en utilidades, y dejan en Chile un royalty de 50, 60 millones de dólares. Ustedes empiezan a mirar este esquema y es absolutamente demencial. El problema es que nosotros las estamos autorizando, y es más, las estamos invitando, y que vengan más proyectos mineros, ¿se fijan? Por eso esta mentalidad del capitalismo salvaje, todo, es algo que realmente tenemos que deconstruir. Y fíjense, aquí hay un dilema, porque yo diría, la humanidad tiene que disminuir por el imperativo ecológico la torta, lo que produce la humanidad como un todo. Pero resulta de que hay 3.000 millones de seres humanos viviendo en la pobreza, y 1.000 millones, casi la mitad de la humanidad,
y 1.000 millones viviendo en la miseria. O sea, acceso a agua limpia, de hecho, y a saneamiento y todo eso. Ojo, en Chile somos muy privilegiados, a pesar de que estamos muy mal, pero somos muy privilegiados en muchas cosas. Y a veces hay que tomar en cuenta también eso y darse una piedra en el pecho. ¿Eh? Ojo, ¿se fijan? Pero realmente tenemos que cambiar la forma de vivir. Miren, por ejemplo, puede parecer un detalle, pero miren el fetichismo con los vehículos. ¿Por qué la persona que accede a un poco de dinero quiere tener la camioneta más grande que existe en el mercado? Miren para la calle, se fijan. Y de hecho, personas que pueden vivir de otras maneras bastante mal, en términos culturales, educacionales, qué sé yo, pero tienen la camioneta, no sé cuánto, Ford 1500 y no sé qué. Se fijan, perdimos de vista, vuelvo a decirlo, lo esencial, lo importante. En el caso chileno, yo qué es lo que invitaría, qué es lo que deberíamos hacer, esto de ordenamiento territorial. Fíjense el desorden territorial que hay en Chile. Si ustedes miran el cuadrante desde San Felipe de los Andes hasta San Fernando, está el 60% de la población de Chile viviendo en un 5,6% del territorio. ¿Qué es lo que es eso? Eso es desordenamiento, o más bien dicho, es laissez-faire absoluto. ¿Te fijas? Nadie le está poniendo realmente, ustedes, los estudiantes, las ONG, pero de arribita, nadie le está poniendo mente, ¿te fijas?, al cuidado, para qué decir, pensando en las generaciones futuras, de este territorio bendito que la historia y el azar, y qué sé yo, puso en nuestras manos. Fíjense otro detalle, y estos son los españoles. Los españoles y los ingleses llegaron a este territorio a saquear. Esa es la verdad. Digamos las cosas como son, vinieron a saquear. De hecho, la minería, ojo, esto es curioso, anecdótico, la minería del cobre la trajeron los incas al centro, a la zona central de Chile. No sé si ustedes sabían eso. Ellos llegaron acá, anexaron hasta la zona central de Chile al Tahuantinsuyo, al así llamado imperio incaico, qué sé yo. Y ellos les gustaba mucho el oro para hacer cosas, eso sí. Y el oro es muy blando, entonces necesitaban cobre para endurecer el oro. Bueno, pero eso es una anécdota interesante, pero la minería la trajo a la zona central de Chile los incas. Bueno, y después la requete profundizaron los españoles. O sea, el cajón del Maipo, la impronta fundacional del cajón del Maipo es la minería. El Ambrosio Higgins fundó la villa de San José de Maipo en 1792. Expresamente para dar apoyo a las actividades mineras de cobre y plata en la cuenca alta del río Maipo. La mina en el Volcán, que es un pueblo ahí que hay gente viviendo, por supuesto, pero están todas las faenas antiguas abandonadas como medias fantasmas, fue la mina más grande de Chile a comienzos del siglo XX. Tenía 1.000 trabajadores, era como la Chuquicamata, se fijan, bueno, y en ese proceso se degradó toda la cuenca alta del Maipo y media incluso, porque toda esa actividad necesitaba leña, madera para construir vigas para las minas y carbón para hacerlo funcionar todo. Entonces, ¿qué es lo que pienso que pasó yo? Porque es importante la perspectiva histórica, nos quedamos pegados con el paradigma del saqueo, y la República de Chile siguió adelante viento en popa. ¿En qué se sustenta la economía de Chile hoy día? En la mega minería, la pesca industrial despiadada, incluyendo el arrastre, las plantaciones de pino y eucalipto, que tienen devastadas 3 regiones, y las plantaciones agroindustriales, que están devastando, por ejemplo, la región del Maule entera, los avellanos europeos, los berries, y esas son actividades todas monopólicas, y atrás, y no tan atrás, está la salmonicultura. Miren lo que está pasando en los fiordos, se tiene que... No hay espacio que se salve con este extractivismo neocolonial. ¿Por qué neocolonial? Porque tenemos metidas por todo Chile empresas extranjeras, una cuestión súper loca, francesas, inglesas, australianas, muchas inglesas, Anglo-American, Glencore y Rio Tinto, todas tienen un pie por ahí en Inglaterra, y Suiza, y qué sé yo. Bueno, entonces la alternativa es ponernos a visualizar un Chile muy distinto. Un Chile que pasa de la fase primaria autodestructiva, que es la más intensiva en el uso del agua, la más intensiva en el uso de la electricidad, la más contaminante, pasar a una fase terciaria, Rocío, una fase terciaria en que lo que ofrece nuestro país es al final servicios, la producción de inteligencia,
de cultura, de la producción de bienestar, la producción de salud mental, la producción de salud física. Una agricultura, te fijas, biodinámica, natural, orgánica, rodeando ciudades pequeñas, rodeadas de agricultura virtuosa, ciudades en que tú te puedes desplazar en bicicleta o a pie para ir a tu clase, para ir a tu trabajo. ¿Eso no es una utopía irrealizable? Es una utopía totalmente realizable. Esta es una construcción humana. Está muy mal construido esto, ¿se fijan? Y claro, hay que cambiar leyes también, pero más que nada, fíjense, por ejemplo, la guerra contra las drogas, cómo no ha funcionado para nada, ¿ya? Entonces, por eso yo digo, aquí está la cosa. Tenemos que cambiar de abajo, tenemos que cambiar de adentro. Necesitamos una revolución cultural, una revolución espiritual, una revolución emocional. Eso es lo que necesitamos, porque las multas, no hacerlo, te fijas, lo incorrecto porque te puede caer una multa. No, no hacer lo que no hay que hacer porque tú sabes que es malo para ti, que es malo para tu hijo, que es malo para tu vecino, que es malo para tu país. Y eso pasa por la cultura, pasa por un cambio profundo, profundo, profundo de paradigma, te fijas. Y realmente salir del consumismo, como lo decía una persona ahí, y otra persona comentaba, te fijas, no somos budistas. Porque hay un ejemplo bien curioso que es Bután, ojo, que tiene muchas cualidades como país, pero es una monarquía. A mí me gustaría visitarlo para ver de cerca qué pasa con el género, hombres, mujeres, muchas otras cosas, ¿se fijan? Pero que en cierto sentido eliminaron los pesticidas, por ejemplo, y crearon un índice de felicidad bruta. Manfred Maxniff trabajó esto. Y de hecho fue asesor en Bután, Manfred, yo entiendo que estuvo trabajando con el gobierno o la monarquía butanesa, un producto, te fijas, bruto de felicidad. Ya, podemos tener mucha plata en un país, pero ¿cómo está la felicidad? ¿Cómo está la salud mental? Chile ahí, wow. Y no somos el peor país del mundo, en absoluto. Vuelvo a decirlo, y hay cosas que hay que aprovechar. Hay relativa libertad de expresión. Yo, las cosas que digo y las cosas que hemos hecho, qué sé yo, en otros países, lo siento decirlo, vecinos, ya nos habrían pasado cosas aún más ingratas, ¿se fija? Entonces, Chile tiene cosas que hay que usar, que hay que rescatar, muchas, además del humor y el arte, la música. A mí me fascina todo este ebullecimiento de las artes en el mundo entero. Y es otra cosa que yo diría, Rocío, que yo invitaría, hay que practicar artes, todos, y tenemos que atrevernos a ser multilaterales, me acuerdo de Manfred de nuevo, y transdisciplinarios, porque antes te decían, tú eres bueno para una sola cosa, la ciencia dura, las ciencias sociales, la cuestión técnico, y te tiraban por un túnel, y ahora ya está sucediendo esto de ser artista, y médico, y bailarín, y esto, y que si tres, cuatro, cinco, ¿por qué no? ¿Por qué no? Y literato, podemos hacer muchas cosas al mismo tiempo, y esa es la cultura que tenemos que cultivar, ¿te fijas? Entonces, pero lo que sí, Rocío, y vuelvo a decirlo, tenemos que saber que estamos ante un desafío inmenso, no nos contemos cuentos, inmenso, y yo incluso le tengo un poco, o sea, le tengo más preocupación todavía al reloj ecológico, tic, tic. Porque esta biosfera, se fijan, que es la biosfera presente, porque han habido varias biosferas distintas en el pasado que han sucumbido por fenómenos naturales. Nosotros también somos un fenómeno natural. Hace 235 millones de años atrás hubo una erupción en cadena de volcanes en el norte de Siberia, esa es la teoría actual, que derritió el Ártico, se movió todo, se murió el 90% de la vida en la Tierra. Después el meteorito hace 66 millones de años, que impactó en el Golfo de Yucatán, se extinguió el 70% de la vida. Entonces, la biosfera está acostumbrada, no se arruga, la vida no se arruga, porque ahí están las bacterias extremófilas, están los hongos, están las algas, para levantar otra biosfera, ¿se fijan? Pero, entonces, esta biosfera actual, nosotros esta vez, y eso es lo loco, somos el agente entrópico, es la humanidad, eso es lo loco. ¿Por qué es loco? Porque tenemos conciencia, se supone, tenemos historia, tenemos registro, tenemos un montón de cosas que nos debieran permitir revertir esto. O sea, estar desmoronando la biosfera con la cual coevolucionamos,
La biosfera, que es nuestro cuerpo extendido, literalmente, estoy hablando como científico en términos atómicos y moleculares, es muy peculiar que nosotros mismos estemos desmoronando nuestro propio cuerpo extendido. Lo que nos da, vuelvo a decirlo, o que nos puede dar la calidad de vida. Fíjense, insisto, o sea, ahí está el problema. Nos tiramos por una senda que es el capitalismo salvaje y no ver esta ceguera, de no ver el valor de la biosfera como un todo, de nosotros mismos, de hecho, de las etcétera. Eso es lo que hay que revertir. Y perdona, solamente para cerrar esta reflexión. Se puede absolutamente. Esta realidad es cuántica, la podemos cambiar así. Pero, no así en realidad, no es cierto. Puede que nos tome décadas, deshacer este camino, deconstruir, revertir. O sea, nos va a tomar décadas, pero se puede. ¿Y qué es lo que son décadas? En una historia de 3.800 millones de años que tiene la biosfera, es nada, ¿te fijas? Muchas gracias por el espacio, por el tiempo, por las reflexiones, y bueno, la invitación es a conectarse finalmente, ¿no? Interconectarse y cultivar las interconexiones con todo. Así es. Si quieren abrir las cámaras, dejamos de estar anclados, Claudia, yo no sé cómo es. Y bueno, para despedirnos, nada más. Claro. Al menos con un abrazo virtual. Que estén bien. Gracias. Gracias a todos. Gracias por estar aquí. Y nos juntaremos en mayo en otro café científico. Hecho. ¿Ah? María José, Eugenio, chao, besitos. Cuídense. El proyecto asociativo regional PAR explora los lagos del Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación, junto a la Unidad de Extensión Científica de la Universidad Austral de Chile, sede Puerto Montt, presentó Café Científico en tu casa.